Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la pregunta de Historia Universal. Nos dice, el profeta Mahoma entendió que el constante conflicto entre las tribus árabes impedía la formación de una identidad común, así como el desarrollo de un estado organizado en Arabia. Por ende, utilizó el Islam como el objetivo político. ¿Con el objetivo político de qué? Bueno, hay que hablar primero sobre Mahoma y sobre el Islam. Para empezar, estamos hablando del contexto de la Edad Media en Europa. Ahora, justamente sobre los árabes, debemos recordar sobre el Islam que el libro sagrado se llama el Corán. Esto es muy importante. Es, digamos, como una especie de Biblia para el Islam. La religión es el Islam. El libro sagrado es el Corán. La Biblia es el Corán, pero el lugar sagrado es la Meca. Así se llama. Estos son datos de cultura general, la Meca. Y ellos creen, su Dios se llama Alá. Y algo que ha venido en muchos exámenes, como se llama la denominada Guerra Santa Musulmana, el famoso Yihad. Y este término lo han escuchado otra vez en las noticias, porque algunos, digamos, del Estado Islámico, algunos integrantes del Estado Islámico usan este término Yihad para referirse a una guerra santa, pero realmente el término viene justamente de la religión llamada el Islam, de los árabes. Recuerde, el Dios Alá, el libro sagrado del Corán, el lugar sagrado es la Meca y su guerra santa se llama Yihad. Ahora, son datos básicos y recuerden que se inicia la era musulmana con la Hégira. Esto, la Hégira, es justamente cuando Mahoma, recuerden ustedes que Mahoma es el profeta del Islam, huye, digamos, hacia Medina. Y ahí se inicia la era musulmana con la Hégira. Eso es muy importante. Ahora, en esta pregunta, ¿qué nos dice? Claro, lo que pasa es que los árabes eran tribus, digamos, pero que no estaban unificadas por una sola religión. Entonces, el Islam justamente fue utilizado para eliminar la religión politeísta, porque había muchas religiones que estaban entre las diferentes tribus de Arabia. La finalidad política de Mahoma era justamente la integrar estas tribus a través de la fe, es decir, unificar las distintas tribus árabes en torno a una sola fe. Y esa fe iba a ser justamente el Islam. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A mediados del siglo IX, la desintegración del imperio carolingio, así como las invasiones bárbaras a Europa occidental, generan un clima de inseguridad y anarquía política. La población decide entonces buscar protección en los grandes señores del campo. Con respecto a la autoridad monárquica durante el feudalismo, podemos asegurar que... Ahora, acá hay varios temas que tratar. Primero, cuando hablamos del feudalismo, hablamos de un señor feudal. Y justamente cuando hablamos del señor feudal, estamos hablando de que hablamos del feudo. El feudo son las tierras. Ahora existe el señor feudal, el dueño de las tierras y el sirviente, digamos, ¿no? Ahora, esto es en la Edad Media. Otro tema que podemos tratar y ver acá en esta pregunta es sobre las famosas invasiones bárbaras. Los sajones, son los lombardos, hay muchos pueblos bárbaros que se extienden a través de Europa en la Edad Media. Y justamente esto es muy importante porque también aparecerá el Imperio Carolingio. Cuando hablamos del Imperio Carolingio, estamos hablando de Carlomagno, que quería restaurar el Imperio Romano de Occidente. Y justamente, ¿qué sucede con el Imperio Carolingio? Lo que sucede es justamente que la crisis política generada tras la desintegración de este Imperio Carolingio va a llevar a un mayor fortalecimiento del poder de la nobleza, y a través de eso se va a reducir el poder de los reyes, es decir, se reduce el poder monárquico. Entonces acá la respuesta es, se reduce el poder justamente de la nobleza, pero feudal. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Entre las consecuencias de las cruzadas, podemos afirmar que se produjo... Las cruzadas es una guerra muy importante que se da en justamente en la Edad Media. Estamos hablando de la guerra de religiones entre la iglesia, digamos, católica, la religión católica, contra la religión musulmana o, digamos, el Islam, ¿no? Es un enfrentamiento. Ahora, ¿qué produjo? ¿El incremento del contacto cultural con Oriente? Claro que sí.
La decadencia del feudalismo también, el desprestigio de la Iglesia Católica, en cierto modo, sí es verdad, eso pasa en la Edad Media. La recuperación del control del Mediterráneo por los cristianos, claro, estamos hablando de una guerra de religiones. La reactivación comercial entre Oriente y Occidente, eso también se da. Quiere decir que todas estas son consecuencias que se producen a través de las cruzadas. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con las preguntas del curso de Historia del Perú. Nos dice con respecto al imperio del Tahuantinsuyo, señale la información correcta. Cuando hablamos de un imperio, en el caso del Tahuantinsuyo, es decir, hablamos de los incas, tenemos que hablar de Pachacútec. Lo que sucede es que gracias a la victoria de Pachacútec sobre los chancas, a partir de esto, digamos, ya se establece lo que se llama el imperio del Tahuantinsuyo, con su reino, digamos, su capital en el Cusco. Entonces, la fase, la etapa de imperio se da justamente a través de el señor llamado Pachacútec. Entonces, acá la respuesta es la letra B. Solo se puede hablar del estado imperial desde el gobierno de ¿quién? De Pachacútec. Vamos con la siguiente pregunta. Acerca del Ayllu, señale la información correcta. Ahora, sobre el Ayllu, lo que tenemos que decir que el Ayllu era la base de la organización de los incas, era la familia ampliada. Entonces, estos miembros del Ayllu, de manera, digamos, muy didáctica, hay que decir que era una familia. Ahora, ¿qué sucede? También existían en los incas, digamos, formas de trabajo como el Aini, la Minca y la Mita. Eso no hay que confundirnos, estos tres elementos. Ahora, en el caso también de la urbanización de los incas, la organización social, existía el inca, la colla, que era la esposa oficial del inca, el auqui, el príncipe soltero, digamos, la ñusta, la príncipe soltera, y así venían luego los, digamos, la nobleza de sangre, la nobleza benediza, el pueblo, los jatunrunas, los yanaconas, y justamente estamos hablando del Ayllu. Ahora, ¿qué sucede con el Ayllu? A ver, vamos a ver, dice acá, fue el mayor invento social, invento no, descartado, era una comunidad de tipo familia ampliada o extensa, correcto, es lo que acabamos de decir, sigue siendo la unidad básica de la sociedad peruana hasta nuestros tiempos, no, es decir, acá sigue siendo, ya no existe el Ayllu. La Mita era el sistema de trabajo vinculante y solidario, no era la Mita, hemos mencionado unos tres tipos de trabajo, el trabajo vinculante y solidario era justamente el Aini. Vamos a poner así, el Aini. Entonces acá es incorrecto. Con el Aini, sus miembros practicaban la reciprocidad, justamente lo acabamos de decir. Esto es verdadero. Entonces la respuesta correcta sería acá 2 y 5, la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Complete el siguiente texto. Sobre el santuario de Machu Picchu hay distintas interpretaciones. Bingham, quien descubre el Machu Picchu, pensaba que se trataba de justamente... Estamos hablando de Vilcabamba, la capital de la resistencia inca tras la conquista española. Por su parte, Vilcabamba, por su parte, Luis Enrique Valcárcel, otro historiador peruano, pensaba que en la fortaleza de Bitcos, por el parecido de las palabras Pichu y Bitcos, Glavi y Remy, otros historiadores, plantean que el santuario fue propiedad del inca llamado Pachacútec. Pachacútec, digamos. La letra C es la secuencia correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Fue una consecuencia notable de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Hay que recordar que Huáscar y Atahualpa fueron los últimos incas. Ahora, cuando estos dos hermanos se pelean, ya los españoles al mando de Francisco Pizarro ya estaban en el Perú. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a debilitar la unidad imperial, se debilita, y esto va a facilitar la conquista española. A esto hay que sumarle una creencia, que esto está registrado en los dioses y mitos, digamos, de Huarochirí, que es un texto que lo traduce José María Arguedas. Ahí es cuando se habla de los famosos huiracochas. Es una creencia muy antigua, que digamos estos huiracochas eran hombres blancos con barba y eran una especie de dioses. Entonces el poblador común de aquel entonces, recuerden que estaba dividido entre dos grupos, Huáscar y Atahualpa, los que apoyaban a uno y al otro, pero cuando vieron a los españoles vieron a hombres blancos con barba y creían que estas personas eran dioses, que eran huiracochas, por la creencia que acabamos de mencionar, por esta historia. Y es por eso que un grupo de pobladores apoya, digamos, a estos españoles, creyendo que eran dioses. Luego ya se dan cuenta que eran seres humanos, pero era demasiado tarde. Entonces, justamente
Esta guerra entre estos dos hermanos también ayuda a debilitar esta unidad imperial y obviamente va a facilitar la conquista del Perú. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con la pregunta del curso de geografía. Nos dice, los efectos directos del cambio climático en el Perú son los siguientes. La pérdida de sus glaciares, el aumento de la frecuencia de fenómeno del Niño, del nivel del mar, entre otros. La razón de estos efectos radican en ciertos puntos de vulnerabilidad que tiene nuestro país, como son, por ejemplo, vamos a ver, posee una zona costera de baja constante, de una baja constante de bastante amplia, sí. Ecosistemas montañosos que son frágiles, correcto. Digamos, lo hemos visto, digamos, en el caso de los huaicos, digamos, ¿no? Zonas propensas a desastres naturales, correcto. Ahora, llanuras extensas en la sierra, no, esto no es en la sierra, incorrecto. Cordilleras muy altas en el norte del Perú, no. Entonces, vean ustedes, son estos tres puntos los que justamente, digamos, son puntos de vulnerabilidad para el Perú debido a los cambios climáticos que se dan en el mundo. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El gobierno peruano, según resolución directorial del Ministerio de la Producción, produce, se comprometió a eliminar gradualmente sustancias como el hidroclorofluorocarbonos, el famoso HCFC. Para ello, comenzó con el congelamiento de dichas sustancias durante los años 2013 y 2014 a nivel promedio de consumo de los años 2009 y 2010, para continuar en los años 2015 y 2016 con una reducción del 10% del consumo sobre el nivel base del país. De tal manera que para el año 2020 se debe establecer una reducción del 35%. Estas medidas se toman conforme con las recomendaciones específicas dadas. Esto tiene que ver con el protocolo de Montreal. Ahora hay que explicar lo que sucede que con la ratificación del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, el gobierno peruano asumió una serie de compromisos orientados a la eliminación progresiva de las sustancias que agotan esta capa de ozono, entre los cuales se da el compromiso de la eliminación gradual del HCFC. Y justamente esto es lo que está promoviendo la educación ambiental en el Perú. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La contaminación del aire es uno de los mayores problemas no resueltos en el Perú. Entre las ciudades como Lima, su principal fuente son las emisiones vehiculares que se agudizan con la concentración de transporte en ciertas zonas. A pesar de que el problema del parque automotor se remonta desde la última década del siglo XX hasta la actualidad, todavía no sigue afectando. Algunas de las situaciones que tuvieron que ver con dicho panorama son los siguientes. Estamos hablando de, para empezar, la libre importación de vehículos usados desde el año 92, eso es verdad. La liberación de las rutas para establecer líneas de transporte urbano, claro que sí. Ahora, digamos, estamos hablando de este desorden que hay en Lima. ¿Es el uso generalizado del gas natural como alto contenido de metano? No, no tanto. La circulación masiva de vehículos de poca capacidad de pasajeros, claro. Por ejemplo, las combis. La insistencia de la construcción del Metro Lima que generaría más CO2, no, porque no, recuerden, no está respondiendo a la pregunta. La pregunta es puntual sobre el problema vehicular y la relación, digamos, transporte, digamos, de Perú en caso de Lima, los transportes, problema también con la contaminación. Esa es la pregunta. De la respuesta acá es la letra B. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.